Viajar con Bora es una de las cosas que más disfruto. Siento que me conecto con ella, pasamos un tiempo increíble juntas y me demuestra que más que un perrito es mi mejor compañía. Una de las cosas que más me preguntan es cómo hago para viajar con ella, qué trámites necesito, qué papeles debo llevar. Así que aquí te dejo un dato que sin duda vas a querer guardar. Huellitas al Aire es la empresa que siempre me ha asesorado y ayudado para viajar con Bora. Desde hace más de 2 años me han apoyado en este proceso para que todo salga perfecto. Así que si quieres viajar con tu perrito o tu gatito, Huellitas al Aire es la mejor opción, no solo para viajes nacionales en Colombia, sino cualquier trámite internacional. Te asesoran con absolutamente todo y son 100% confiables. Ahora sí, los saludamos, Borita y yo. Nos vinimos por acá a una manguita, un pastico que hay en el aeropuerto. Yo siempre la saco acá cuando son vuelos muy tempranos, porque pues son las 4 de la mañana. Entonces, no había querido hacer, pero ya aquí lo logramos. Igual es un vuelo muy corto, entonces no hay problema con esto. Hola, hola. Ahora sí, los saludamos. En este momento estamos en el aeropuerto y ya hicimos check-in, ya hicimos el registro de toda la documentación y de todos los papeles. Entonces, les quiero mostrar un poco de cómo es el proceso para viajar con Borita, porque es algo que me preguntan muchísimo. ¿Cómo viajo con ella? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hago con su tamaño? Así que hoy les voy a comentar absolutamente todo en este viaje que vamos a tener desde Medellín a Cartagena. Así que acompáñennos. La cara de dormida no se puede disimular porque nos despertamos, pero me desperté más o menos a las 2:30 de la mañana para preparar todo y Bora definitivamente no se quería levantar. Estaba haciendo huelga de sueño porque me decía como, mamá, está demasiado temprano, con la mirada, eso era lo que me quería decir. Así que bueno, ya está más despierta, son más o menos las 4 de la mañana. Todavía estamos con tiempo para el aeropuerto. Cuando yo viajo con Bora procuro llegar muy temprano, más o menos 1:40 antes del vuelo. Entonces, ¡ay, se acostó! ¿Por qué te acostaste? Te vas a revolcar, no me digas eso. ¿Ah? Entonces, bueno, llegamos muy temprano, todavía estamos con buen tiempo, ya hicimos check-in, ya tenemos nuestros pasabordos, entonces vamos a estar aquí un ratico que está fresquito, Bora puede orinar, todavía no ha desayunado, caso importante. ¿Te enloqueciste? ¿Desde tan temprano? ¡Mami, gorda! Es que este clima te gusta, ¿cierto? Sí, este clima te gusta, ¿cierto? Este clima te gusta, mi princesa. Ay, no, es que es una cosa muy linda. Nos vinimos de color aguamarino porque vamos para el mar. Aquí vamos abordando el avión y no saben lo que pasó. Yo siempre intento comprar la fila número 1 porque es la más amplia, tiene más espacio para los pies, así que Bora puede ir mucho más cómoda. Y resulta que compré esa silla y me dijeron que me habían cambiado para la silla número 3 porque habían personas con prioridad. Yo casi me muero porque sabía que Bora iba a quedar súper incómoda y efectivamente, miren cómo quedaba de incómoda, no se podía ni sentar bien. Afortunadamente, la persona del lado era un verdadero dog lover. Eso me dio tranquilidad porque imagínense que me hubiera tocado a alguien que no le gustan los perros. Pero la buena noticia es que cuando terminaron de abordar, me informaron que la última silla del avión estaba completamente vacía. Así que nos pasamos para allá y fue perfecto porque Bora se pudo acostar en el suelo de las 3 sillas. Cuando aterrizamos tenía que esperar a otras personas que iban conmigo, así que pedimos un Uber y el primer Uber no dejó montar a Bora. Estas son cosas que pasan cuando tienes un perro gigante, ya me acostumbré. Pero luego pedimos otro que nos llevó hasta el muelle. Voy a servirle la comida a Borita.
porque no había desayunado. Entonces nos va a tocar improvisar aquí en el muelle. Estamos con Male. Mientras abren el muelle, entonces vamos a darle la comida al oso, porque se está muriendo de hambre. El desayuno. Espera. ¿Sentada? Eso es, espera. Ven cómo se babea. Te estás babeando. Muy bien. Muy bien. Ella come donde sea, cuando sea. Ya llegamos al muelle. Vamos a esperar cómo. Y nos vamos a entrar. Estamos esperando. Ya nos encontramos con otro integrante, con otros dos integrantes. Inocencio, hola. Mira, saluda. Saluda. Ay, no. Una cuecha muy chiquita. Ya saludaste ahora. Hola, mi príncipe. Tomamos una lancha de casi 2 horas. Por ahora estaba como si nada, cero estrés, súper tranquila. Un poco acalorada cuando nos montamos en la lancha, pero luego recibía mucho viento y fue perfecto. Realmente es un paraíso. Ahí está Bora buscando dónde hacer sus necesidades, porque obviamente llevaba mucho tiempo sin poder. En esto tan hermoso. Wow. La vista es increíble. Ustedes alcanzan a ver dónde está Bora, por allá lejísimos. ¡Bora! Está feliz explorando. Y hay unos perritos playeros. ¡Hola, gordo! Por allá hay otro. Y Bora está intentando saludar. ¡Hola, Prince! Oigan, este lugar es divino. Esta es la recepción. Fin, llegamos al mar. ¡Qué hermosura! Miren ese color. Obviamente era ya va directo. Directo al mar. Afortunadamente nos fue súper bien en todo el trayecto, en el avión, en la lancha. Y bueno, ya estamos en este paraíso. Y bueno, esto fue todo por este video. Cuéntame en los comentarios si quieres saber cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestros perros en la playa. Chao, chao.